conquistando lo mejor el día de hoy. El día de hoy me encuentro con el increíble Andrés Vignau. Andrés, yeah, muchas gracias por quererle. ¿Tú cómo quieres que yo quiera a alguien más? Es imposible. Al placer tenerte aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación y chingón, yeah. Le dije, tienes que estar animado y sí. Hay que animarnos. Creo, ¿no?, que vamos a empezar a decir pro yeah, ¿no? Yeah. Bueno, el día de hoy estuvimos hablando un muy buen rato, Andrés y yo, sobre la vida, ¿no? La vida, las mujeres. Las viejas, güey. Las viejas. Por alguna razón, muchas mujeres piensan que los hombres nada más queremos andar como ahí, como perros. Queremos andar por ahí a ver qué agarramos. No. Tenemos sentimientos. Tenemos corazón y tenemos más cosas que dar. Además de lo que ya conocen, tenemos muchas virtudes. Ajá, y los hombres, algo que nos pasa mucho es que a veces vemos una chava y no activa nada, pero hay ciertas cosas que hacen las chavas que hacen que se active ese switch en tu cabeza que dice, me quiero casar con ella. ¡Ándale! ¡Ay, chiquita, agárrate que aquí vienen! Señoritas, pongan mucha atención, porque es lo que tienen que hacer para activar ese switch de me quiero casar con esa mujer. Porque son, o sea, te viene eso a la cabeza, ¿no? Claro, claro. Te llega el quiero estar con ella por siempre. Llega el momento y hay edades, pero siempre pasa, ¿no? Cuando estás ahí bien tripeado con la morra y de repente, ajá, empiezas como a palomear. Ajá, empiezas a decir que, a la madre, ¿y si es ella? Exactamente. Ajá, exacto. Muy duro. Entonces, hoy, señoritas, les vamos a decir qué es lo que activa esto en un hombre. Y hombres, le vamos a decir qué es lo que tienes que estar buscando realmente en una mujer. Porque todas las chavas son muy divertidas, pero hay unas que son material de esposa y esas las tienes que cuidar. Entonces vamos a empezar. Estos son los 10 puntos de qué te hace material de esposa. Punto número 1. Tiene que ser inteligente. Una chava con la que puedas hablar de otras cosas que no sean filtros de Snapchat y cosas mundanas, ¿no? Que poder profundizar, poder que te haga pensar las cosas que platicas y que te haga cuestionarte quién eres y hacia dónde vas. Una chava inteligente en realidad. Sí, ¿no? Es mucho. Porque hay chavas que como que las invitas a comer y te toca. Y hay otras que te dicen, a ver, pero ¿sabías tú que la política y tú? No, claro. Okay. Y eso te dice, me quiero casar con esta mujer. Exactamente. No nada más es la emoción y el amor, sino también que nos haga pensar y cuestionar. Claro. Es parte fundamental. Entonces sí, punto número 1, ser inteligente. Punto número 2, que te cuide cuando estás enfermo. Dios mío. No, una morra que me cuide cuando estoy enfermo, sí activa en mí el me quiero casar con esta mujer. Porque hay dos tipos de chavas. Hay una chava a la que le dices, es que estoy enfermo. Y ella, me avisas cuando estés bien y hablamos. Con madre. O sea, con esa chava puedes agarrar el pedo, ¿no? Claro. Esa chava con la que puedes irte de fiesta y todo bien, pero cuando estás enfermo, pues está bien, cuídate. Hay otras que les dices, es que estoy enfermo. Y me dicen, voy para allá. Y llegan con sopa y la chingada. No. Y obviamente, no estoy diciendo que las mujeres están al servicio de los hombres. No estoy diciendo que es tu trabajo, mujer, cuidarme cuando estoy enfermo. Obviamente es algo mutuo, pero se siente muy bien. Se siente muy bien adentro de ti cuando alguien te cuida. O sea, como humano. Y también los hombres buscamos, esto es naturaleza, por naturaleza. Si una mujer te cuida cuando estás enfermo, tú dices, esta mujer puede cuidar a mis hijos. Claro, es totalmente lógico. Obviamente va para los dos sentidos. Si la chava te dice, estoy enferma, vas y la cuidas, pero las mujeres y los hombres somos diferentes. Los hombres se curan con sopa, las mujeres con chocolate, ¿no? Como por alguna razón la vientes chocolate y se cura. Y este es más de la borra. Un ramito de flores y de chingada. Sí. Es de perro, un ramo de flores. ¡Ay, huevo! ¡Vámonos de peda! Pero sí, ese es el punto número 2. Punto número 3, cuando se nota que le importas. Es la chava que hace todo incondicionalmente. Ahí de neta te das cuenta que le importas a la mujer cuando no está esperando nada a cambio. Sí. Esas son las mejores chavas y ahí dices, ¿sabes qué? Empiezas a considerar más que si me quiero casar con ella. Que le dices, oye, no tengo dinero y te da dinero. Oye, no tengo carro y te dicen, llévate el carro de mi papá. No, te amo. Ya con eso, sobres. Punto número 4, cuando te haces ser el mejor hombre que puedes ser. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Una chava que le cuentas tu idea y te dice, va, me gusta. Que le dice, oye, quiero hacer esta canción, va. Oye, quiero hacer este proyecto, va. Una chava que te apoye en tus proyectos, que te ayude, que, mames, te hace ser el mejor hombre que puedes ser. Claro, ¿no? O sea, cuando sacan lo mejor de ti, que dices, sabes que aunque esté bien pinche lo que estés haciendo, está con madre. Y dices, y bueno, te ayuda. No. Te bueno, amo. Sí, claro, digo, esencial. Te activa el me quiero casar con esta mujer, porque si estoy con ella me voy a hacer millonario. Si no estoy con ella, me voy a ir de la cola. Una vez le preguntaron
mataron a Michelle Obama. Oye, ¿tú querías que tu esposo se convirtiera en el presidente de Estados Unidos? ¿Tú te casaste con este güey porque sabías que iba a ser el presidente? Y ahí dice, él no es presidente por su cuenta, una cosa así. Y ella dijo, él es presidente porque está casado conmigo. O sea, ella lo ayudó y lo impulsó a eso. Entonces, una mujer que te puede ser la mejor versión de ti mismo, es el amor de tu vida. Obviamente, también funciona del otro lado. O sea, una chava que tenga ideas, tú como hombre la tienes que apoyar. Si no, te van a mandar a la fregada. Punto número 5. Cuando está contigo, cuando estás abajo. Yo creo que es bien importante porque hay veces que estamos... Bueno, a mí me pasa también bien cabrón que estoy de, no del mejor humor. Y la chava que está ahí, cuando estás agüitado o estás encabronado, es fundamental también que esté apoyándote, no nada más en la mejor parte o versión de ti, sino también en el lado oscuro. Y hay mucha gente que está contigo cuando está con madre. Exacto. A todos les gusta el pisto gratis. ¿A quién no? Ajá. Pero de repente te siendo la fregada y ahí te das cuenta quién realmente es tu compa. Ahí se van los malos y se quedan los buenos. Gratis hasta las patadas en el culo, ¿no? Entonces, güey, ahí se nota quién vale la pena, quién no. Entonces quédate con esa persona que valga la pena. Huevo. Punto número 6. Cuando es positiva, Dios mío, todos los hombres. O sea, no es como que tenemos nuestro día, no es como que cada mes nos baja o algo, pero a todos los hombres siempre tenemos días malos, siempre estamos hasta la madre. Y esa chava que te puede calmar, esa chava que dice, a ver, ya cálmate, güey, puñetas, cálmate. Y te calma, o sea, no. La que ya te domó, con esa mujer te tienes que casar. Una vez que te doma, dices, no mames, la quiero proteger. Estoy bien enojado todavía, pero sí. Sí, no, y... Todos tenemos días malos. Exactamente, ¿no? Y además... Que sea positiva, que le vea el lado bueno, a lo mejor ya lo mencionamos en otro punto, pero que le vea el lado bueno a todo, aunque esté bien pinche la situación, que esté con buena actitud, eso es elemental para considerar ahí... El pedo. El pedo como serio y como esposa, ¿no? Sí, sí, sí. Punto número 7. Cuando conecta con tu vida, cuando le caes bien a tus amigos, a tu mamá, cuando te das cuenta que funciona chido con tu entorno, ¿no? Es como un engrane haciendo funcionar la maquinaria ya toda madre, es parte también chingona de una relación, ¿no? Darte cuenta de que funciona no nada más como pareja, sino como acompañante en todos los sentidos. Una chava que le puedes presentar a tu madre, es básico. Claro. Dios mío. Si no le cae bien a tu mamá, olvídalo, no, ya, bye. ¿Para qué quieres tener pedos, no? No. Tiene que caerle bien a tu mamá y a tus amigos. Exactamente. Porque hay chavas que no sé si te ha pasado que llega un compa con una novia y nomás no le cae bien a nadie la novia. Como que está de amargada, no saluda. Obviamente le vas a decir al amigo, güey, te están haciendo pendejo, güey. Entonces... Claro, claro. Qué hueva tener una relación en la que tengas pedos o que tu mujer tenga pedos con tu mamá o al revés, con la suegra también. Tienes que hacer un esfuerzo por caerle chido a tu suegra y llevarte bien con todos, aunque te moleste, ¿no? En realidad es parte de que funcione chido el pedo, ¿no? Tienen que conectar con tu vida. Punto número 8. Cuando se sigue viendo bien aun y cuando se ve mal. O sea, te sigue encantando aun y cuando la morra está enferma o con gripa o con pants y chanclas. No. A mí me encantan las chavas que están llorando. Sí, sí, sí. Cuando ves a una chava llorando, dices, todavía se ve con madre, sí, la morra. Ya estoy llorando, güey. Recién levantada el domingo, güey. Sí, sí, sí. El chongo ahí. Hay chavas que te gustan aun y cuando estén en su peor momento. Entonces creo que te tiene que encantar una chava aun y cuando esté mal, ¿no? Claro, si te gusta cuando esté mal, también entra a la lista de posible esposa. Huevo. Sí, real. Porque te vas a levantar a esa mujer todos los días. Te tiene que gustar en la mañana, la gañosa, ¿sabes? Con el tufazo y todo el pedo. 9. Cuando ella cocina bien. Este pedo es súper importante y también, otra vez, es para los dos lados, ¿no? Ajá. Este pedo no es machismo de que, oye, tú me cocinas a mí todo el día, yo llego cansado de trabajar y me cocinas. No, ni madre. Al revés, ¿no? También nosotros los hombres, no es mi caso, yo no cocino nada bien, ajá, pero también tenemos que cocinar y es al revés. Pero cuando tienes una pareja que te cocina chido, es como, no nada más... Es algo natural. Claro, güey. Me gusta... Te enamoras. No nada más el estómago se pone chido, sino también el corazón y el alma. Es un cotorreo con madre, ¿no? Cuando te hacen ahí una sopita, un caldito, cuando estás enfermo, güey, un cortadillo, lo que sea, pues chingón, ¿no? Y como que te recuerda a cuando eras niño y alguien siempre te cocinaba para ti y te trae como muy buenos... Claro. Un sentimiento muy padre que estás bien.
Sí, y otra vez también, ¿sabes que le va a cocinar bien o le vamos a cocinar bien a nuestros hijos? Que es importante para que estén mameis. O sea, los hombres piensan en eso. ¿Huevo? Y también tiene que estar alta, porque si no, si mide 1.50, luego ya no puede entrar al equipo de básquet. No, ya. Se puede quemar. Se quema con el sartén y le salpica. Y el bonus, el bonus. Si quieres que tu hijo sea un atleta, pues consíguete una chava como alta. Un poco más alta que tú, huevo. Para que salga bien chingo el día. Punto número 10. Cuando es independiente. Y hay gente que va a decir, si es independiente, entonces ¿por qué va a querer estar contigo? Exacto. Cuando es independiente, está contigo porque quiere, no porque necesita. Una chava que sea independiente, que gane su propio dinero, que pueda empezar un negocio, que te pueda hasta ayudar en lo que estás haciendo, que se note que está contigo porque quiere, porque le gustas. Imagínate, pobre la morra esta Melania Trump. Ella solo quería un vato que le pagara todo el pedo y ahora terminó siendo primera dama. Puta madre. Por los próximos 4 años va a tener que estar en eventos y le No, ya están sacando fotos ahí comprometedoras de la familia, de la chingada. Imagínate, tú nada más querías un viejito que te pague el pedo. Un poquito de lana. Y terminas siendo primera dama. Estoy seguro que la morra no quería ese pedo. Ni de pedo. No tanto, güey. Está cabrón. No. Pero entonces sí, una chava que es independiente es súper atractivo. Si tú pierdes el trabajo, estaría mamalón que la morra te cuidara y tú no hicieras nada. A mí me encantaría ser un esposo trofeo, la verdad. ¿Cómo está ese pedo? Un esposo trofeo. O sea, un güey que se la pasa en la casa haciendo nada, viendo tele. La morra trabaja y consigue el dinero y tú nada más tienes que pedir la comida porque no sabes cocinar. Bueno, mames. O como un esposo músico, ¿no? Igual. El vato está todo el día en el estudio haciendo música, grabando. Y alguien tiene que generar dinero. Pero bueno, esos son los 10 puntos de cómo saber si ella es la indicada. También, señoritas, esos son los 10 puntos que tienen que hacer si quieren activar ese switch de me quiero casar con ella. Y sí, hablando de cosas de la vida, tenemos la rola del día de hoy. Por si no lo saben, el señor Andrés Vignau aquí. ¿Qué eres? Soy músico. ¿Artista, cantante? Soy artista, pero con H, del verbo hartar. No, soy músico solista. Tengo un proyecto, Andrés Vignau, para que me busquen ahí. Mexicano, hay que apoyar el talento mexicano, entonces. Yeah, entonces la canción del día es Como un Zombie. Yeah. Yes. Muy, muy chida la rola, ya la escuché. Me gustó. Les voy a dejar el link abajo para que la chequen. Obviamente vayan al video y digan, vengo del video de Jacobo. Y no sé, ¿qué tienen que buscar en el video? ¿Qué hay en el video así como algo secreto? Algo que la gente debería saber. A ver. Algo que estaba pasando. A ver, pasaron un chingo de cosas porque lo grabamos de noche. Estuvo bien divertido. Había una vecina gritando como a las 4 de la mañana. Hicimos el playback. Y se oía una vieja de lejos. ¡Ay, que sigas de lejos! Ok, pues imagínate que se pongan a tocar baterías en un desmadre a las 4 de la mañana. Era un jueves. Entonces, pasaron muchas cosas. Estuvo con madre, pero hay una escena por ahí en el playback. A ver quién encuentra la manzanita de Apple por ahí. Hay una compu que salía donde yo tenía el equipo conectado. Sí, entonces, el que la encuentre es para que le ponga. Es excelente. Vayan al video y busquen la manzanita de Apple que está en qué. Me creo que en un segundo nada más. Dale fracciones de segundo y digan dónde están, qué parte de la pantalla. Y el que la encuentre, ¿qué les damos o qué? Pues no sé, le contestas, vas al video y le contestas. Y a huevo raza, tú lo encontraste, ¿sabes? Yeah. Va en el video, link abajo. Andrés Vignau, muchas gracias por caerle. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y sí, supongo que eso sería todo por hoy. Vamos a verlo en vivo, gente, hay que checar. Talento regio, talento mexicano, hay que ir a apoyarlo. Eso sería todo por hoy, muchas gracias por ver. Suscribirse y comentar, un saludo a todos, hasta lo mejor. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Pero el video no se acaba hasta que aplaudamos. ¿Listo? Ya. Ya me van a un aplauso. Checa. Muchos quieren que me agüite, pero todos los días es mi cumpleaños. Eso a mí no me hace daño. Una fiesta todo el día, cabrón, porque no han llegado los pibes ni dinero en el canto. Muchos quieren que me agüite, pero todos los días es mi cumpleaños. Eso a mí no me hace daño. Una